Ahora vamos a ir al IPD de acá de Campo de Marte, Jesús María, a la piscina, pe. Entrada libre. Ya ahí te vamos a ir. Más bien las cosas que vamos a llevar, pe. ¿Qué cosas vamos a llevar? Si estoy bien o estoy mal, eso no lo quita. Ya está. Chor. Para bañarte, para que te tape la cabeza, tienes que llevar lentes, tienes que llevar jabón y champú y sandalias. Importante, sandalias es muy importante. De los Angry Bee. Tienes que llevar toalla, porque si no, para que te tapes y para que te seques y no te ven el huevo. Pero tienen que llevar varias bolsas, son. ¿No ves que ahí siempre pe la ropa mojada, esa vaina? Tienen que llevar varias bolsas, son. Hola, buenas, dos libre. ¿Dónde está vos? Allá. ¿Cuánto crees que es? ¿Cómo se ve? Horario, pues ahí en el WhatsApp, cuando le escribes al WhatsApp de la piscina, te da un horario. Te da un horario. Este de acá es el baño de damas. Y vamos a pagar la entrada, que es libre 18, dijo. 2. Nos cobraron libre 18 y 18 libre y avanzamos y te dan un ticket y con esto vas. De lunes a sábado la entrada es de 16 soles, los domingos de 18 soles, solo efectivo, no te aceptan yape ni plin. Baño de hombre. Ahí lo debe ser por acá. Hay baño, baño, para que te metas un cable, para que te cambien. Hay baño, papel, lavaderos, ducha, muy limpio y todo muy práctico y fácil para que vengas sin nada. No hay excusas, son, ven y comienza a nadar acá en la piscina del Campo de Marte de Jesús María. Ya, pues si quieres te cambias en el baño o si no, ya te cambias en uno de esos palcos, peón. Y llegamos. Mira, esa de allá es los palcos para que te sientes y esperes para que vayas a nadar. Allá hay otro de allá para que te sientes y empieces a nadar. Lo de acá, la piscina, y ahí hay otra piscina, ve. Y lo de acá es para que te tires. Buenas, libre. Buenas. Su cosita, por favor, la van a dejar de frente a la izquierda. ¿Sí? Y van a entrar al número 1 o al número 3. Gracias. Ya, entonces, ¿dónde dijo Jefferson que dejemos las cosas? Ahí, en la oficina. ¿Dónde? Ahí. Ya. Mira, entonces vienen y dejan sus cosas ahí. Dejan sus cosas ahí y luego nos metemos en el carril 1 y 2. Agarras, te pones tu... Te tienes que cambiar, pues, tu... Y dejas tus cosas. Acá lo tienes que dejar, de acá. Ahí. ¿Nada más? Tan.
Mira. Ahora que vengan, no te tienes que olvidar de la sandalia. La sandalia es uno de los más importantes porque tú vas a venir y vas a caminar. Mira, ve toda esta vaina de allá hasta la ducha. Y necesitas sandalia sí o sí, no te vayas a olvidar. Tienes que traer sandalia, tienes que traer la gorra, porque si no, no te dejan entrar a la piscina. Te botan, así te escalato, lo que sea, te van a botar. Necesitas una gorra sí o sí. Y necesitas lentes, sí o sí, porque si no, te repito, no te van a dejar entrar, porque ya me pasó. Y ropa de baño opcional, pues si no estás acostumbrado a ropa de baño, puedes venir con tu chor, pues, con un chor y normalazo. Y las cosas tú lo dejas normal, ¿ves? Lo dejas acá, nomás nosotros lo hemos dejado acá y no pasa nada, no se llevan. Y no es necesario, o sea... A veces te mandan a este lugar, o puede ser también que te manden al lugar de allá, ¿ve? Al lugar de allá, o a veces te mandan acá. Es depende de ellos. Y sigues grabando. Mira, para tener más información acerca de matrículas, clases, al inicio del video dejé el número de WhatsApp, comunícate y te van a dar la información a detalle. Otra cosa, si tú quieres aprender a nadar por cuenta propia, solo paga una hora como clase libre y aprende, o sea, autodidacta, pero tú mismo por videos de YouTube. Un dato, tú puedes pedirle prestado algunos accesorios como corrospún o tablas. Yo le pedí así, ellos me prestaron y de esa manera aprendí a nadar. Está siguiendo. Ahora, lucha, pe. Oh, ya, ¿y qué tal? ¿Cómo aprender este? Hoy fue cuánta, la tercera vez que has venido, ¿o qué? La segunda. Yo lo que estoy aprendiendo es, hago mi brazada, respiración más que nada, coordinación de respiración. Porque digamos que tú puedes ir de frente, haces tus brazadas a lo loco, pero llegas, pero no aprendes la respiración. La técnica. Coordinación, técnica. Y es mejor que aprendas la técnica. Así aguantas más, y ya no estás cansado y no te duele tu cuerpo. ¿Y ahora en eso estás o qué? Ah, en eso estoy. ¿Qué te parece este deporte de la natación? ¿Qué me parece?
es parte de aprender. Tienes que aprender. Ya. Porque en cualquier momento vas a, tienes que usar lo que sabes. Por ejemplo, si vas a ir a la playa, por no saber nada, no te vas a meter. Es naturaleza, pero nomás camino de pequeño no me han enseñado, pero yo recién ya aprendí. Entonces aprender a nadar es muy bueno, ¿no? Tienen que aprender a nadar. Que te ayuda a estirar más tu cuerpo y te ayuda a crecer. Desde pequeño, a los mocosos debes meterlos desde pequeño. Y para dormir, creo que es bueno también para, porque, o sea, ¿no? Después de que tú nadas, hasta que te da un hambre, De cada uno, ¿no? Ah, y también te da una gana de comer. Oh, mira. Mira, este es el gimnasio de los nadadores de acá del Hipedeón. Mira, tiene su pelota, su pesa. Ese es para... Mira eso de allá, a ver. ¿Ves eso allá? Es... ¿Sí, no? El de allá, pues. Si ahí los nadadores tienen su propio gimnasio. Falta de falla del hotel, pero... Él debería entender.